Los hórreos son construcciones para conservar almacenados los alimentos de recolección agrícola, alejados de la humedad del suelo, y están elevados con apoyos en unas piedras planas que impiden el acceso a los alrededores del suelo y permiten la ventilación a través de ranuras en sus paredes perimetrales. El uso de hórreos se extiende por Galicia y Asturias y en el norte de Portugal. En Levante se hacen muy sencillos de baja elevación del suelo para almacenar cebollas. Según el antropólogo Fraskowski, estas construcciones destinadas a granero, especialmente al almacenaje de maíz y otros cereales, se utilizan en Escandinavia, Centro Europa, África Central, Japón y el sureste asiático. Se trata de edificios pequeños, oblongo y de planta rectangular, con cubierta a dos aguas y de escasa estructura. Sus dimensiones, materiales y los elementos empleados en su construcción son muy variados, aunque siempre dentro de la lista habitual de la arquitectura popular: piedra, madera de castaño, cubierta de teja de alfarería, pizarra o la paja de centeno. Existen otros modelos menos elaborados, compuestos de ramas, cañas o mimbres cruzados, cubiertos por una retama de pequeño tamaño. En la zona costera atlántica hay otra tipología poco difundida, conocida como hórrea, que difiere del hórreo en su mayor anchura en la distribución interior de un corredor central y cámaras laterales, y en emplear ternas de pies en lugar de parejas. Los hórreos a la orilla del mar podría ser el significado actual de Combarro. Lo cierto es que el mar tiene calle propia en este litoral del municipio de Poyo. Entre la calle, por excelencia, que delimita la costa con la línea de hórreos y la calle de atrás, o San Roque, es donde se encuentra una disposición espacial que en su resultado final es un símbolo popular de Galicia. Se cuentan unos 30. Y son todos de gran belleza.